Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Corazón de Luna RC, espero que se encuentren bien. Saluditos para mis suscriptores y para los nuevos suscriptores que vayan llegando a este canal. Sean bienvenidos amigos. Hoy les quiero compartir un video nuevo, espero que les guste la receta para esta temporada de calor. Y vamos a preparar un delicioso batido, es muy refrescante y delicioso. Bueno amigos, los ingredientes que vamos a ocupar son, vamos a ocupar media tacita de fresas ya cortadas y congeladas, media tacita de yogur natural, media tacita de guayaba ya cortada también congelada, dos plátanos ya cortados también congelados y una cucharadita de azúcar bajo en calorías. Miren amigos, yo les estoy mostrando ese sobrecito que ven ustedes, fue la medida que yo utilicé. Ustedes pueden utilizar el azúcar que ustedes gusten o si lo prefieren sin azúcar también. Bueno amigos, esos son los ingredientes que vamos a ocupar para preparar nuestro delicioso batido de fruta. Se los muestro más de cerca amigos para que ustedes vean, miren. Ok amigos, les muestro, miren, ya agregamos las guayabas, la fresa, los plátanos, el yogur y la cucharadita de azúcar. Y eso va a ser todo. Ahora vamos a licuar y ahorita les muestro para que ustedes vean cómo quedó. Ok amigos, les muestro, miren, así nos quedó nuestro delicioso batido. Nos quedó delicioso, ya lo probé, está muy frío. Es recomendable que la fresa, el plátano y la guayaba estén congelados. El yogur también esté bien frío para que este batido o smoothie nos quede de esta manera. Miren, como les dije, para esta temporada de calor. Ok amigos, les muestro, miren, así me quedó de esta manera. Les muestro. Este delicioso batido o smoothie. Se lo recomiendo, prepárenlo para acompañar con la familia este tiempo de calor. Bueno amigos, si les gustó este video, apóyenme con su like y con su comentario. Apoyen también mi página de YouTube, se los agradecería mucho. Bueno amigos, para no hacer este video tan largo, con esto me despido. Muchas gracias. Cuídense mucho y esperen mi siguiente video. Adiós.